El tema es que se inició una causa con la Fiscalía Federal de esta ciudad, en la cual nos dispuso tarea de inteligencia por posibles prendas de vestir que estarían supuestamente apócrifas, ¿no? Que tendrían diferentes tipos de marca. Se hicieron las tareas de inteligencia, aproximadamente un mes a la fecha, se corroboró que efectivamente había ropas que había de marcas. Y obviamente la orden de allanamiento la ordenó el juzgado federal de esta ciudad, ¿no? Juzgado federal, Secretaría Penal número 1. Bueno, ¿cómo sigue? Bueno, se ha consultado el juzgado, en primera instancia se están revisando todos los puestos, que son unos 17 puestos aproximadamente, en los cuales en la gran mayoría hay ropas de marca, prendas, a ver, pantalones, remeras, etcétera. Y supuestamente no, hay también uno de los encargados del puesto tendría una sustancia similar a marihuana que también se la va a secuestrar. ¿Estas personas son de que oriundo aquí, gallegos o fuera de la provincia? La gran mayoría son del interior, de gallego y de otras provincias también, bueno, que eso alquilan los locales, venden al público, así que está alquilado, pero eso no quita que el delito existe igual, ¿no? Porque la mayoría de la ropa, si bien no somos, se va a hacer un peritaje previo, pero a simple vista denotan ser apócrifas. Bueno, ¿cómo sigue todo esto ahora? Y una vez que secuestremos las prendas de vestir que tengan marcas, se hizo la consulta correspondiente donde se ordenó que se los lleve detenido al local de la dependencia de la Policía Federal, de acá con asiento en la ciudad de Rivalleo, se los va a identificar a todos correctamente, juego de fichas. Se fijará domicilio, que fije un domicilio, y si no tiene ningún tipo de impedimento al respecto, se lo despachará en libertad.